Primer bloque, amigos, de Desayunos Informales, y tenemos la última entrevista del programa para compartir con ustedes, Nico. Sí, porque la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo para que el transporte público departamental aumente su flota en torno al 25%, llegando al 100% de la circulación. El plan comenzó a funcionar este lunes. El aumento de los servicios se logra con un apoyo de 490 millones de pesos y ayuda a reincorporar a su vez a más de 640 trabajadores que estaban en seguro de paro. Las autoridades pretenden mejorar con esto las condiciones de los viajes y la distancia entre los pasajeros para que se sientan más seguros. Vamos a conversar sobre cómo fue este retorno de esta flota que no estaba circulando y que a partir de ayer se reintegró. Y para eso estamos en contacto con Juan Salgado, presidente de CUCSA y de la Cámara de Transportes del Uruguay. ¿Qué tal, Salgado? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes y un gusto siempre. Buen día, bienvenido Salgado. Salgado, para comenzar, ¿cómo fue este retorno ayer al 100% de la circulación? ¿En qué medida se logró? Porque era lo que estaba previsto, pero me imagino que había que poner cosas en orden para que efectivamente se pudiera lograr, ¿no? Sí. Bueno, la crónica tal cual, como tú lo dijiste, lo más importante, ¿cuál fue qué pasó ayer y qué pasó hoy de mañana? Hoy de mañana estuvimos también, igual que ayer, en distintos puntos de Montevideo, viendo cómo se estaba desarrollando el servicio. Sin dudas que el servicio se notó claramente. Hay 410 unidades aproximadamente más en todo Montevideo a partir del día lunes. Que están circulando durante todo el día. Esa era la diferencia entre el 75 y el 100%, que es el servicio que está hoy. El servicio se dio bien, no hubo aumento en la venta de boletos en el día de ayer y hasta esta hora tampoco. No hay ningún aumento en la cantidad de venta, pero sí nos aseguramos de que algunas de las cosas que nos venían preocupando desde hace tiempo, por más que fueran excepcionales, pero estábamos tratando con las autoridades de ver de qué manera se podían ir solucionando. Bueno, llegamos a un tope que la única solución que había era aumentar la flota. Ahí está. La aclaración que usted hace es importante. No había expectativas de que se aumentaran los boletos con esta medida. En realidad es para dar mejores condiciones de seguridad. Exacto. Pensando en esto que usted mencionaba, algunas imágenes que se han viralizado a propósito de algunas unidades puntuales que iban llenas. Ahí una de las preguntas que yo le quería hacer era, si no es un poco tarde que se toma esta medida, que por supuesto vale la pena tomarla igual, pero pensando en que la discusión se había dado cuando aparecían estas imágenes en que, por ejemplo, no se habían constatado situaciones de contagio en el transporte público, algo que en realidad es muy, muy difícil de hacer, y si con esto no se está reconociendo en realidad que sí había cierto riesgo de contagio en el transporte público, algo que de alguna manera se había minimizado a lo largo de todo este año de la pandemia. Bueno, se minimizó porque realmente el transporte tuvo una postura muy clara en torno a todo el tema sanitario. De verdad, nosotros, y además nos avalan los informes que se han hecho en las unidades de transporte, una vez sanitizados y hecho la limpieza que se tiene que hacer en las terminales, el riesgo de contagio era cero, o el riesgo de rastros, en definitiva, era cero. El riesgo que podía haber arriba de una unidad de transporte es el mismo que puede haber en cualquier otro lado. Yo creo que no llega tarde, porque fue un proceso que junto con las autoridades fuimos tratando de dar el servicio siempre por encima de lo que podía ser la demanda. Hasta ahora había un 75% del servicio y la demanda es de un 45 o un 48%. Eso en relación, digamos, a los niveles prepandemia, ¿verdad? Estamos llegando a niveles, claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Había que buscar en algún horario del día y en algunos lugares, en los 14.000 viajes que se hacían durante el día por el transporte de todo el sistema, había que buscar la solución a 10, 12, 14 viajes que a veces, por distintas razones,
por razones de tránsito, por razones mecánicas o por distintas razones se daban. Esta solución surge de una iniciativa, como debe ser, también de las autoridades, de decir, bueno, vamos a, no es invertir más, vamos a direccionar alguna inversión y vamos a decirle a las empresas de transporte que en lugar de que el Estado gaste en el seguro de paro, porque esto es importante, a partir de ayer hay 640 trabajadores que están trabajando en las empresas de transporte. Es un elemento, además, es un elemento muy bueno en estos momentos. Ese dinero que se gastaba por vía seguro de paro, también la inversión es para dar el mejor servicio. Yo creo que las cosas se fueron haciendo en su tiempo, la preocupación tanto de las autoridades, de las empresas y el entendimiento de los trabajadores ha sido absoluto en estos 14 meses, y realmente las empresas de transporte en todo el tema sanitario han estado, lo han tenido en primerísimo lugar en nuestra mesa de trabajo. Salgado, ¿qué papel juega para usted el aumento del precio del boleto que hubo hace poco? Y ahora esta iniciativa de la Intendencia de Montevideo de devolver 3 pesos a 16.000 usuarios de la tarjeta STM, lo que se llama el boleto ABC, que fue anunciado en las últimas horas. Sí. Bueno, papel no juega, en realidad no juega ninguno. Estamos ahora con el 100% del mercado, o sea, de la oferta, y vamos a estar trasladando menos del 50% de los pasajeros. En realidad, esto que hace la Intendencia es una medida que nosotros la vemos bien, porque incentiva a un sector de la población que tiene quizás más dificultades que otros a que puedan trasladarse, en muchos casos, trasladarse hasta ollas populares. Hasta hace poco, o hasta anterior a esta medida del aumento de boleto, a aquel pasajero frecuente se le devolvían 2 pesos. En este aumento se decidió que la devolución fuera de 3 pesos. Así que a nosotros nos parece muy bien que la capacidad de salón, que la mayor parte del tiempo es ociosa y que el promedio de viajes que se da, o el promedio de gente arriba de los ómnibus, es de 5, de 8 personas, bueno, que sea utilizado quizás por gente que necesita trasladarse en ómnibus y tiene problemas económicos. Salgado, así como se viralizaron las imágenes que hablaba Nicolás de ómnibus que iban demasiado llenos, también se han viralizado algunas de incidentes que tuvieron los choferes o los guardas con personal, con pasajeros que no querían ponerse el tapabocas. ¿Qué tan frecuentes son esos casos? Esas imágenes que hemos visto, que se han viralizado, las hemos visto todos, ¿son excepcionales o se dan con cierta regularidad? No, en primer lugar, son tremenda y absolutamente excepcionales. El caso que se viralizó, estamos en conocimiento de que era una persona que subía normalmente a varios ómnibus durante el día. La han encontrado caminando por el medio de 18 de julio. Era una persona que tenía problemas psiquiátricos y que, por suerte, el personal de las unidades nuestras fue lo necesariamente profesional y no tuvieron absolutamente ningún problema. Trataron de buscar la solución, inclusive el pasaje ayudó a que eso se solucionara. Pero es un caso, yo diría, de enfermedad y de una persona. No conocemos, más allá de quizás alguna conversación entre un pasajero y el personal, de situaciones que llegaran a mayores. Es más, nuestros conductores y nuestros guardas todos tienen tapabocas de reserva para que si algún pasajero sube y que nos puede pasar distraído, lo perdió o se olvidó en la casa y llegó a la parada y no lo tiene, para darle a la persona esa para que pueda viajar con tapabocas. Esto nos ha dado realmente mucho resultado. Nosotros entregamos tapabocas masivamente en terminales al principio y después elegimos este mecanismo de que todo el personal del coche, además de tener el alcohol en gel a disposición, tenga los tapabocas para darle a la gente. Ahora se viene un tiempo nuevamente
bueno, el frío, empiezan las mañanas de frío y todo lo demás. A nosotros, los científicos nos aconsejaron ya el año pasado que la ventilación de las unidades de transporte, que es otro elemento importante, era un tema fundamental, que estaba como que a la altura en importancia del uso de tapabocas. Bueno, todas las unidades en Cucha saben que durante el tiempo que está en servicio, desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el tiempo tienen que tener por lo menos dos ventanillas abiertas de cada lado, y los ventiletes de arriba del techo tienen que estar abiertos para que se produzca esa ventilación necesaria. Entre eso, las medidas de sanitización, donde los ómnibus tenemos un promedio de 5 limpiezas al día. Entre el alcohol en gel y el uso del tapabocas, podemos decir que además con la ventilación, de que en el transporte público hay garantías de poder usarlo, y mucho más ahora que el aforo termina siendo un 55%. Claro. ¿Qué quiere decir este 55%? Que teóricamente, por supuesto que hay casos en la calle por el tránsito o por situaciones especiales, por dos semáforos que agarre mal un coche y llegue a la parada alguna persona más, pero normalmente y linealmente en la hora pico y en el peor momento y en el peor recorrido de más pasaje, ningún coche debería de tener más de 8 personas paradas. Eso le iba a preguntar, pero ¿hay un aforo específico que tiene que cumplirse y se está cumpliendo? Sí. ¿O eso no está estipulado en cuanto a cantidad de personas en el total de la unidad? Sí, el aforo es, tenemos el 100% del servicio y vamos a trasladar menos del 50%. O sea, ese ya es un aforo natural. Ajá. Lo que se puede dar es alguna casuística en algún lugar. Y nosotros no ponemos a nuestro personal a que sea juez, porque son todas situaciones diferentes. Una cosa es a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana en el Montevideo rural dejar a una persona sola en una parada sin que suba, o a las 3 de la tarde en pleno centro decirle que espere de atrás, que viene a 4 minutos. Yo creo que eso es todo de sentido común. No creo que se vaya a dar, porque ya con los 14.000 viajes que hacía el transporte urbano durante el día, lo que podía haber como para decir hay más gente de la deseada era un 1%. O sea, ahora vamos a pasar, estamos en unos 18.000 viajes por día, llevando a la misma gente que llevábamos con casi 14.000. Así que creo que es una tranquilidad. Trabajamos mucho para convocar a la gente y para armar los servicios para que el lunes estuviera funcionando. Realmente está funcionando. Se notan 420 ómnibus más en Montevideo durante todo el día. Y bueno, es el aporte que tenemos que hacer para tratar de también ayudar a salir en lo que se pueda, en poner algo bueno para salir de esta situación. Salgado, cuando se hizo la conferencia en la que participó la ministra de Economía, el ministro de Transporte y la intendenta de Montevideo para anunciar esta medida a la que habían llegado el gobierno departamental y el gobierno nacional, nosotros lo destacábamos acá, era una imagen de alguna manera rara porque en un clima de crispación política que nosotros todos los días estamos comentando por distintos temas, acá había aparecido un tema en el que había habido acuerdo, en el cual había habido trabajo, en el cual alguien había traído una propuesta, el otro la había recogido, la habían trabajado en conjunto. A usted le tocó ser actor y partícipe, por supuesto, y testigo de esos intercambios, y también conocía un poco también como la relación anterior. Usted era amigo personal de Tabaré Vázquez, que trabajó con el gobierno anterior, que tampoco tenía buen diálogo con el actual presidente. Usted ha visto toda esa transformación. ¿Cómo vio esa instancia y cómo evalúa, por lo pronto, a nivel de transporte, que se está dando esa relación en el trabajo entre las distintas tiendas políticas, en este caso entre el gobierno departamental y el gobierno nacional? Sí, solo una cosa para corregir. ¿Sí? Sin duda, yo era y él era, éramos amigos. Lo del trabajo, no, no,
no fue así, era un tema personal. Bueno, usted era asesor honorario del gobierno pasado, ¿no? Pero yo era, claro, pero era un tema personal entre él y yo, lo aclaré durante todos los años. Sí. Pero eso es una anécdota hoy. La realidad es esta. Esta medida que se tomó, más allá de la idea que surge de la intendenta y que lo recoge el propio presidente de la República y el Poder Ejecutivo, tiene cosas muy importantes. Primero, la real, que es poner los 400 coches en la calle y darle mejor servicio a la población. Segundo, la señal que en estos momentos es necesaria de que una actividad traiga 640 personas del seguro de paro de un saque y que los ponga a trabajar. Creo que todos necesitamos ver también alguna noticia de este tipo. Pero en la otra parte, quizás sea lo más importante, que es en la que tú mencionás. El hecho de esa foto, de esa conferencia de prensa, de la forma que se lanzó esta iniciativa, y bueno, nos da una tranquilidad como ciudadanos, no solamente como empresarios o como trabajadores del transporte, como ciudadanos, de que hay capacidad política, hay seriedad y hay altura política en las partes. No tengo ninguna duda, la ministra de Economía, el ministro de Transporte y la propia intendenta de Montevideo, para que cuando los une la preocupación de dar un mejor servicio a cientos de miles de uruguayos todos los días, no se están mirando ni los colores, ni las banderas, ni otros aspectos que no sea solucionarlo. Y yo quiero resaltar una cosa, lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo. Como marco cosas malas, también le pongo el mismo énfasis a las buenas. Esta fue la línea de trabajo desde marzo del 2020. El poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal no estuvieron ausentes de tratar de respaldar al transporte para que cumpliera con lo que prometimos el primer día, la conectividad. Y tampoco estuvieron, porque no los quiero dejar pasar por alto, tampoco estuvieron ausentes los trabajadores que de alguna manera hicimos acuerdos, llevamos adelante convenios, que de alguna manera tiramos para adelante algunas cosas y nos permiten hoy seguir brindando este transporte de la forma que lo hacemos. Y realmente nosotros valoramos muchísimo esa actitud y valoramos tremendamente ese lanzamiento de la forma que fue hecho. Ojalá tengamos más fotos como esa. Ojalá haya otros ejemplos en los próximos años de gobierno. Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte, presidente de CUCSA, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto estar con ustedes. Chao, Salgado, gracias. Bueno, sí, ojalá haya otro.